Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien en sus casitas, cuidando de su salud y de la salud de su familia, siempre tomando las medidas de bioseguridad. Mi nombre es Idalia Arisbel Rivera y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que corresponde a la clase de Física 2, específicamente del segundo semestre y de las modalidades de Bachillerato en Ciencias Humanidades y Bachillerato Técnico Profesional. El tema que vamos a tratar en esta nueva sesión corresponde a teorema del trabajo y variación de energía cinética. Vamos a mencionar el objetivo que necesitamos alcanzar en este día, y él es interpretar físicamente el teorema del trabajo y la variación de la energía cinética. Mencionemos entonces algunos aspectos que son importantes reconocer en esta relación interesante entre energía y trabajo. Y vamos a mencionar en primera instancia que la energía es uno de los conceptos científicos más importantes. También la podemos describir como una cantidad que poseen los objetos o algunos sistemas. Básicamente, el trabajo es algo que se hace sobre los objetos, mientras que la energía es algo que los objetos tienen, es decir, la capacidad para efectuar ese trabajo. Vean qué interesante la relación que podemos encontrar entre estos dos conceptos. En otras palabras, también podemos decir que el trabajo es una medida de la transferencia de energía cinética. Vean cómo volvemos a tomar a colación nuevamente estos aspectos interesantes. Ya habíamos trabajado lo que es energía y trabajo, pero vean qué interesante es relacionar estos dos conceptos entre energía y trabajo, y especialmente la energía cinética de la que hemos estado mencionando en sesiones anteriores. Hablemos un poco de lo que son las características que poseen estos dos conceptos. Y vamos a decir que una forma de energía asociada al trabajo es la energía cinética. Recordemos que ya habíamos estado hablando sobre ella. Y también recordemos que el movimiento está muy relacionado con este tipo de energía. El trabajo neto realizado sobre un cuerpo que se desplaza va a ser igual al cambio en su energía cinética. Vamos a reconocer este trabajo neto. Recuerden que W es la letra con la que identificamos el valor para trabajo, que va a ser igual a este cambio en la energía cinética. También lo reconocemos como W es igual a el triángulo. Recuerden que nos indica el cambio, y K recuerden que nos indicaba también el valor de la energía cinética. Entonces podemos decir, miren, de igual forma, estas tres expresiones nos hacen caer en cuenta a lo mismo, ¿verdad? Que el trabajo neto realizado sobre un cuerpo que se desplaza va a ser igual al cambio en su energía cinética. Mencionemos otras características esenciales. Vamos a decir que un incremento de la energía cinética ocurre como resultado de un trabajo positivo, en tanto que una disminución en la energía cinética es el resultado de un trabajo negativo. Vamos a recordar esos aspectos porque lo vamos a ver reflejados en algunos problemas más adelante. También vamos a mencionar que el trabajo neto realizado sobre un cuerpo que se desplaza es igual al cambio en su energía cinética. Y tanto el trabajo como la energía son cantidades escalares, recordemos que lo habíamos mencionado. Y recordemos también que la unidad que la caracteriza van a ser los joules, a ambos, al trabajo y la energía. Veamos algunos ejemplos que tenemos por acá y podemos observar a esta joven que está utilizando un arma y está disparando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Veamos, el trabajo realizado para detener la bala es igual al cambio de la energía cinética de esta. Es decir, nosotros vamos a ver en ella cómo va a haber un movimiento horizontal que produce un trabajo, ¿verdad? Y vamos a encontrar nosotros el valor de la energía cinética también muy caracterizado en estos ejemplos. Podemos observar también este ejemplo donde vemos a unos automóviles que tienen un pequeño accidente y ven cómo el carro va con una dirección horizontal, pero obviamente alguien cometió un error quizás en observar el semáforo y inmediatamente se hizo todo este desorden, y vamos a poder ver reflejado también los cambios que ocurren entre el trabajo y la energía cinética simultáneamente. Vamos a identificar un poco cómo surge la ecuación que vamos a trabajar en este apartado. Si escribimos la magnitud de la aceleración tomando como referencia la segunda ley de Newton, vean, estamos de nuevo mencionando algunos temas ya trabajados anteriormente. Entonces vamos a recordar que la segunda ley de Newton nos indica específicamente el valor de la fuerza, y nos decía que fuerza va a ser igual al valor de la masa por la aceleración o por la gravedad en su momento, dependiendo en qué incógnita nosotros necesitamos. En este caso nosotros vamos a usar esta misma fórmula pero despejada para el valor de la aceleración. Entonces, al hacer el despeje nos va a quedar esta fórmula de la siguiente forma, que dice aceleración va a ser igual a la fuerza que va a ir en la parte superior dividida entre el valor de la masa.
Vamos a traer de nuevo otra fórmula. Y esta será una de las fórmulas que utilizamos en MRUA. Recordemos, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y también va a ser para aceleración. La que nos decía que la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividida entre 2 por el valor de x o distancia o desplazamiento. Entonces, ¿cómo nos quedaría reflejado el teorema ya del trabajo y energía en relación a estas fórmulas? De la siguiente forma, lo vamos a encontrar ya sea para el valor de W que trabajo, que va a ser igual a la masa por la velocidad final al cuadrado dividida entre 2 menos la masa por la velocidad inicial al cuadrado dividida entre 2. O lo podemos reflejar de esta siguiente forma también, porque recordemos que la equivalencia para trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Y es necesario también volver a mencionar la fórmula utilizada para encontrar la energía cinética. Y recordemos que esta va a ser K, que representa la energía cinética, va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividida entre 2. Estas son básicamente las dos ecuaciones que nosotros vamos a tomar muy en cuenta para este apartado. Ahora que ya conocemos un poco en qué consiste el teorema de la energía y el trabajo, entonces vamos a resolver algunos problemas. El primero nos dice de la siguiente forma: ¿cuál es la energía cinética de una bala de 6 gramos en el instante en que su rapidez es de 190 metros por segundo? Recuerden, el primer paso siempre es identificar los datos que nosotros tenemos en el problema. Y descubrimos que tenemos una masa de esta bala que es de 6 gramos. Recordemos que vamos a tener que convertir esos valores de gramos a kilogramos. Entonces, al hacer la conversión nos quedarían 0.06 kilogramos. Tenemos también el valor de la velocidad o la rapidez que corresponde a 190 metros por segundo. Y el problema nos está pidiendo encontrar esa energía cinética. Entonces, recordemos que la fórmula para energía cinética sería masa multiplicada por la velocidad al cuadrado dividido entre 2. Vamos a reemplazar esta fórmula con los datos que nosotros ya tenemos y recordemos que la masa corresponde a un valor de 0.006 kilogramos que va a ser multiplicado por la velocidad que corresponde a 190 metros por segundo. Es importante observar que la velocidad va a ir elevada al cuadrado, por eso la colocamos al cuadrado, y este 2 es una constante, entonces se va a colocar de la misma forma. Colocamos la operación en la calculadora y obtenemos un valor para la energía cinética de 108.3 joules. Esa es la energía cinética que corresponde a la bala de 6 gramos que va a una rapidez de 190 metros por segundo. También es importante recordar el valor de las equivalencias que nosotros tenemos para las unidades. Recuerden que un newton va a ser igual a kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y un joule va a ser igual a newton por metro. Entonces, recordemos que en este aspecto nosotros podemos obtener joule, ya que por la cantidad de unidades que tenemos acá, entonces nos corresponden a joules, que sería el valor para la energía en este caso. Vamos a hablar de un segundo problema. Y nos dice: una carreta de 400 kilogramos entra sin control en un campo de maíz a una velocidad de 12 metros por segundo y finalmente se detiene. La pregunta es, ¿cuál fue la magnitud del trabajo realizado por esa carreta? Veamos, recordemos siempre obtener los datos. Tenemos la masa de la carreta, que serían 400 kilogramos, la rapidez, que serían 12 metros por segundo, y nos pide el valor del trabajo. ¿Cuál es la magnitud del trabajo que ejerce esta carreta? Vamos a encontrar o a colocar la ecuación que nosotros vamos a necesitar. Entonces recuerden que vamos a utilizar la que corresponde al valor del trabajo. Vamos a reemplazar esta ecuación y recordemos un detalle muy importante. Siempre debemos observar y leer muy bien el problema para identificar algunos datos. Si observamos en la ecuación, me está pidiendo colocar una velocidad final y una velocidad inicial. Pero si observamos nosotros, nos dice una carreta de 400 kilogramos entra sin control en un campo de maíz a una velocidad de 12 metros por segundo y finalmente se detiene. ¿Sí? Yo tengo que identificar quién va a ser mi velocidad inicial y quién va a ser mi velocidad final. Entonces, en este caso, como está hablando que va a una velocidad de 12 metros por segundo y al finalizar se detiene, entonces nosotros ya por ende entendemos que la velocidad final va a ser 0. Por lo tanto, al colocar 0 acá en este espacio donde corresponde velocidad final, se nos va a cancelar el valor, porque si ustedes colocan esto por esto y dividido entre 2, va a dar 0. Por lo tanto,
aquí sí vamos a colocar el valor de la velocidad inicial, que serían 12 metros por segundo. Entonces este valor nosotros lo colocamos en la calculadora y obtenemos un resultado de negativo 28.800 joules. Y vamos a mencionar un tercer problema que dice: ¿qué fuerza media F es necesaria para tener una bala de 16 gramos que viaja a 260 metros por segundo y que penetra en un trozo de madera a una distancia de 12 centímetros? Y podemos observar la imagen que se observa en esta parte. Vamos a identificar los datos y descubrimos que tenemos una masa de 16 gramos, recuerden hacer la equivalencia, que corresponde a 0.016 kilogramos. La rapidez de la bala serían 260 metros por segundo. La distancia que recorre, ¿verdad?, son 12 centímetros. Hacemos también la conversión para metros, que serían 0.12 metros. Y nos está pidiendo encontrar esa fuerza. Entonces vamos a colocar la ecuación que nosotros necesitamos. Recuerden, ahora nos está pidiendo encontrar esa fuerza. Por lo tanto, yo voy a utilizar siempre la fórmula del teorema del trabajo y energía, pero con la equivalencia para fuerza, porque yo voy a tener que hacer un despeje. Vamos a reemplazar esta fórmula. Recuerden, el valor de la masa que va a ser multiplicado por el valor de la velocidad final. También recordemos lo anterior planteado en el problema. Si, miren, me dice que va a una velocidad de 260 metros por segundo y penetra el trozo de madera, ¿sí? Una vez que lo penetra, la bala se detiene, ¿sí? Entonces, por lo tanto, mi velocidad final va a ser 0, mientras que mi velocidad inicial son 260 metros por segundo. Recuerden, se hace la cancelación de esos valores y entonces nos queda un resultado más o menos así. Recordemos que tenemos que hacer el despeje de la X, porque lo que nos está pidiendo el problema es encontrar fuerza. Entonces esta X que está en este lado, posteriormente nos va a quedar en este otro lado, dividiendo para poder hacer el despeje correspondiente. Y recordemos que tenemos el valor de X, que en este caso es el desplazamiento o la distancia que nos dio el problema, que serían de 0.12 metros. Entonces lo colocamos aquí multiplicándose con el 2. Al realizar esto en la calculadora, entonces obtenemos un valor de negativo 4506.6 joules. ¿Qué aprendimos en esta nueva sesión de aprendizaje? Primero, el teorema del trabajo y energía nos dice que cuando se efectúa un trabajo hay un cambio o transferencia en la energía. También que el trabajo neto efectuado sobre un cuerpo por todas las fuerzas que actúan sobre él es igual al cambio de energía cinética de este mismo cuerpo. También vamos a mencionar que un incremento de la energía cinética ocurre como resultado de un trabajo positivo, en tanto que una disminución en la energía cinética es el resultado de un trabajo negativo, como lo pudimos observar en algunos resultados de los problemas que hicimos. Ahora que ya resolvimos problemas, ya manejamos la información correspondiente a este tema, entonces creo que pueden aceptar el reto de resolver el siguiente problema que les estoy planteando. Y dice así: una motocicleta de 70 kilogramos entra sin control en un campo de fútbol a una velocidad de 100 metros por segundo y finalmente se detiene. ¿Cuál fue la magnitud del trabajo realizado por esa motocicleta? Pueden detener el video en este momento, verificar las anotaciones que ustedes hicieron, intentarlo, no importa que si lo tienen que intentar una, dos y tres veces, lo importante es que ustedes logren el resultado correcto. Y si no lo encuentran en la primera vez, no importa, sigan intentando. Y como yo sé que van a hacer un extraordinario trabajo, les voy a regalar la respuesta, que sería de negativo 350.000 joules. Muchas gracias por su atención.